Buenos días, iglesia en el camino. Ponte de pie ahí donde estás y vamos a adorar juntos al Señor. ¿Cuántos vinieron contentos a la casa de Dios? Acompáñame con tus palmas. Te adoramos, Jesús. Es tiempo de adorar.
alguien vino con el corazón dispuesto? ¿Hay alguien aquí esta mañana? Todos juntos. Agradecemos como iglesia a todos aquellos que han continuado dando sus diezmos y ofrendas. Tu fidelidad hace que avance la obra de Dios y el Evangelio no se detenga. Si tú no has podido dar porque has perdido tu trabajo, lo comprendemos y entendemos perfectamente. De hecho, estamos orando por ti y tu familia para que Dios provea milagrosamente. Pero para aquellos que sí tienen los medios para hacerlo, te pedimos que sigas dando al Señor. Te recordamos que puedes dar por las distintas formas que hemos dispuesto para ti. Trae tu sobra y déjalo en el buzón que funciona las 24 horas en la entrada a nuestras oficinas por la Sherman Way. Llama y da tu contribución aportando tus datos al teléfono 818-779-8400. Ven personalmente a nuestras oficinas de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Visita nuestra página web liec.org dando clic en dar. Envía tu contribución por correo a nuestra dirección 14800 Sherman Way, Van Nuys, California 91405. Y finalmente, puedes dar por mensaje de texto. Envía un mensaje al número 818-928-6810. Recuerda que con tus contribuciones estamos expandiendo el reino de Dios juntos y predicando el Evangelio a miles y miles de personas que nos ven y escuchan por las redes sociales. Dios te bendiga ricamente. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios bueno y grande? A Él le adoramos, a Él le alabamos. Tú eres bueno, Jesús. Es un canto que ya conoces. Queremos adorarte, Jesús. Padre eterno, declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. ¿Quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, más tu gracia, sublime gracia, me alcanzó. Y Padre eterno, por tu amor. Carne.
Padre eterno, tu Espíritu me ha restaurado. Esto es poderoso. De la muerte a la eterna vida me ha llamado. Como un sello de mi salvación. Señor, más fuerte, iglesia. Te alabamos, Jesús. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes enfocado en nuestras relaciones. La hemos titulado Te amo, porque para permanecer enamorados toda la vida, la clave es el poder estar enamorados. Eso es lo que va a traer una relación perdurable. Hemos aprendido estos días que te amo no solamente es una declaración, sino también es algo que se expresa por medio del comportamiento. Una comunica te amo con palabras, la otra comunica te amo con acciones. Y es esta última que promueve la longevidad en nuestras relaciones. De hecho, Cristo mismo lo confirma cuando Él dice en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Tú no puedes decretar una emoción, pero sí puedes decretar una conducta. No puedes decirle a alguien, alégrate, pero sí puedes tú decirle que actúe de cierta manera. Y por lo tanto, Jesús nos está enseñando que el amor no es una emoción, es una conducta, es algo que nosotros hacemos.
Y hay varias verdades claves que he querido introducir durante este tiempo y hoy les voy a dar varias. ¿Le parece bien? Quiero hablarle acerca de algunas de ellas. Y esas no están en su bosquejo, son extras, son de pilón el día de hoy, solamente por estar aquí hoy. Y se las voy a dar. Primero, la primera verdad clave es esta: las emociones siempre siguen las acciones. Escríbela ahí en algún lado, porque creo que estas verdades son principios. Son principios que funcionan, y funcionan aquí, funcionan en China, en cualquier parte del mundo. Cuando los aplicas, van a funcionar para tu vida también. Las emociones siguen las acciones. Es decir, que cuando tú actúas de cierta manera, la emoción va a venir después. Algunos dicen, no, yo no hago nada al menos de que yo lo sienta, porque no quiero ser hipócrita. Entonces voy a hacer las cosas cuando las sienta, cuando sienta ganas de hacerlo. El problema con eso es de que no siempre lo vas a sentir. De hecho, casi nunca lo vas a sentir. Pero cuando accionas primero, luego el sentimiento lo sigue. Ve lo que dice la Escritura en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Nota que Jesús accionó primero, salió y vio y luego tuvo compasión. Él sintió compasión cuando actuó primero. Este es el secreto para permanecer enamorados. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de acción, es cuestión de comportamiento. Practica el amor. El amor activo produce grandes resultados. Me gusta esa expresión porque cuando tú haces algo, ese algo va a producir. En este caso, cuando tú accionas, cuando activas el amor, vas a producir grandes resultados. Pero ¿cómo podemos amar cuando no tenemos ganas de hacerlo? La clave radica en recibir el amor de Dios. La Biblia dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Es cuando recibes el amor de Dios que puedes tú entonces amar a los demás, porque no puedes dar lo que no tienes. Esta es una verdad fundamental. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, ese amor comenzará a emanar de nuestras vidas. Ahora, tú puedes tener un amor, yo lo llamo el amor inferior o el amor corriente. Para enamorarte no necesitas mucho. Es un amor pasional, es el amor eros. Pero si tú quieres un amor que perdure para toda la vida, necesitas el amor de Dios. Porque ese es el amor agape, es el amor que va en contra de todos los obstáculos. Es el amor que perdura para siempre. Es un amor incondicional, es el amor de Dios. Y este es el amor que necesitas para poder permanecer enamorado para toda la vida. Cuando tenemos el amor de Dios, entonces podemos cruzar el puente de la emoción a la acción. Y en esta serie estoy compartiendo 5 praxis para permanecer enamorado para toda la vida. Cada semana les doy uno nuevo, ¿sí? Cada semana tenemos uno nuevo. ¿Por qué? Porque quiero que vengan las 5 semanas. Ya les he dado las primeras 2 y quiero repasarlas hoy y después entramos a la tercera, que es lo que vamos a tratar en este día. ¿Cómo permanecer enamorados para toda la vida? Primero, eleva el valor de tu cónyuge. Eleva el valor de tu cónyuge en tu corazón. En Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si tú atesoras a tu cónyuge, si atesoras a tu esposo, si valoras a tu esposa, entonces tu corazón, tu amor va a crecer. Porque lo que tú valoras, si lo valoras altamente, entonces estarás dispuesto a servirle en gran manera. Y aquí tenemos la segunda verdad. Escríbelo por allá en algún lugar. Esta es la verdad clave. El valor que le otorgues a tu cónyuge determinará lo que estarás dispuesto a hacer por él o por ella. Ese es el valor. La próxima filmina creo que es. Y ahí tienen ustedes el valor. Creo que la máquina se les quedó estancada, pero
Ahorita, ahí está, ahí está. Cuando tú le otorgas gran valor a tu cónyuge, eso te va a hacer que tú hagas más cosas sacrificiales por tu cónyuge. Cuando disminuyes el valor, harás menos. Por eso hay personas que lastiman, que hieren, que golpean, que maltratan a sus cónyuges porque no los valoran. El valor determina lo que estás dispuesto a hacer por ellos o por ellas. Cuando tú los valoras altamente, vas a hacer mucho por ellos. Y ese es el amor sacrificial, el valor incondicional es el que te hace que tú avances de esta manera. Segundo, para permanecer enamorado toda la vida, número dos, lucha por mantener la unidad. Unidad es el estado de actuar como uno solo. La Biblia dice en Marcos 10, 7 al 8, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sin unidad no puede haber progreso. Déjame repetirlo. Sin unidad no puede haber progreso. Ok, ¿comieron hoy? Yo no sé qué pasó el día de hoy porque han estado medio adormecidas las congregaciones. ¿Están bien? Tenemos que tomarle la temperatura para ver si se encuentran bien. Ayúdeme a predicar, no sea malo conmigo, por lo menos sonría y diga, sí, amén. Sin unidad, el matrimonio se estanca. Y en el matrimonio o estás creciendo o estás decreciendo. En el matrimonio o estás avanzando o estás retrocediendo, no es neutral. Y todo matrimonio comienza en forma de infancia y va desarrollándose y va creciendo. El problema es de que muchos no crecen mucho, se quedan estancados y luego comienzan a decrecer. Y Dios quiere que tú crezcas. Y lo que hace posible el crecimiento y el avance es la unidad. Y esto me lleva a la verdad clave de este punto. Que la única forma que dos corazones se entrelazan para ser uno es cuando los dos se sienten emocionalmente seguros. Cuando tú te casas o cuando tú comienzas a enamorarte, le entregas el corazón a tu novio, a tu novia. Y entonces tu novio o tu novia tiene la responsabilidad de tomar ese corazón y ya sea que lo guarde, lo proteja o ya sea que lo pisotee y lo tire. Y cuando tú te sientes seguro, tu corazón se abre para compartir. Pero cuando no se siente seguro, se cierra. Cuando el corazón se siente seguro para compartirlo, se abre y entonces se entrelazan para ser uno. De lo contrario, serán dos personas viviendo bajo un mismo techo, pero no estarán entrelazados. Por eso hay matrimonios donde los dos viven bajo el mismo techo, pero no comparten nada en común. Es solo cuando el corazón se abre que se unen para ser una sola carne. Tercero, para permanecer enamorados toda la vida. Número tres, conviértete en el mejor amigo de tu cónyuge. Conviértete en el mejor amigo de tu cónyuge. Si tú eres soltero y un día quieres casarte y tu novio o tu novia no es tu mejor amigo, no te cases. Tan sencillo como eso. Si no puedes decir mi novio es mi mejor amigo, si no puedes decir mi novia es mi mejor amiga, no te cases. Y si ya estás casado, entonces tienes ahora que buscar la forma de ser el mejor amigo para tu cónyuge. Porque el matrimonio que dura, que perdura para toda la vida, es un matrimonio de amistad, es cuando los dos son amigos. La Biblia dice esto en Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo. ¿Cuánto tiempo? Note, en todo tiempo ama el amigo, que el verdadero amigo siempre está enamorado. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Como ya hemos visto, el amor es un comportamiento. El amor se prueba con las acciones y se demuestra en el contexto de la amistad. Alguien dijo que tú puedes dejar a tu pareja,
pero es muy difícil dejar a tu mejor amigo. Es fácil dejar a tu pareja, pero es muy difícil dejar a tu mejor amigo. El famoso filósofo Friedrich Nietzsche dijo: "No es la falta de amor, sino la falta de amistad que provoca la falta de felicidad en el matrimonio". Yo diría que la falta de felicidad es el resultado de la falta de amor reflejada en la falta de amistad. John Gottman de la Universidad de Washington dice que matrimonios felices se basan en una amistad profunda. Si tienes una amistad profunda con tu cónyuge, tu matrimonio será un matrimonio feliz. Les acabo de dar una joya. Otra vez, se me apagan muy rápido ustedes. Muy rápido. Les voy a dar la verdad, solo porque los quiero, pero no porque la merecen. Aquí va. Esta es la verdad clave del día de hoy. Ser buenos amigos en el matrimonio es esencial para permanecer enamorados para toda la vida. Le voy a dar otra. Si no me dice amén, ya no le voy a decir más. Una encuesta de Gallup indicó que la calidad de la amistad en las parejas representa el 70% de la satisfacción matrimonial. En otras palabras, que el 70% de la satisfacción matrimonial surge de la calidad de tu amistad. Esto quiere decir que si aumentas la calidad de tu amistad con tu cónyuge, puedes elevar la felicidad matrimonial. Yo no he conocido jamás a nadie que no quiera ser feliz. Yo no he conocido parejas que se casan para ser infelices. Yo he conocido parejas que quieren ser felices. El problema es de que no saben cómo hacerlo. Piensan que la felicidad va a venir del cielo como osmosis. Que te va a llegar, soy feliz o no soy feliz. No. La felicidad se produce. Déjame decirlo a este lado porque se está dormido. La felicidad se produce. Y la forma que produces la felicidad es a través de la amistad. Cuando tú decides ser el mejor amigo de tu cónyuge, vas a hacer de tu matrimonio un matrimonio más feliz. Si tú quieres un matrimonio deteriorado, entonces no busques la amistad. Porque todo el mundo, la cultura de nuestros días, harán todo lo posible por aislarte y separarte de tu cónyuge. Es solo cuando tú decides vivir en armonía y en comunión de amistad que tu matrimonio será feliz. Y matrimonios felices permanecen enamorados. Pero ¿cómo se puede fomentar la amistad en el matrimonio? Bueno, gracias por venir el día de hoy. Le voy a dar cuatro formas. Cuatro formas de fomentar la amistad en el matrimonio. Cuatro formas de llegar a ser el mejor amigo de tu cónyuge. ¿Están listos? Cuatro formas. Primero, para aumentar la calidad de tu amistad, disfruten la vida juntos. Disfruten la vida juntos. Escúchame, disfrutar la vida es una decisión. Disfrutar la vida es una decisión. No es circunstancial. No depende de las circunstancias o si todo te sale bien. No. Disfrutar la vida es una decisión que tú debes tomar. Mucha gente dice: "Me ha ido de la patada, no voy a disfrutar nada". Bueno, es una decisión que has tomado. Pero no importa lo que te pasa, tú eliges disfrutar o no disfrutar. Se los pruebo. Nota lo que dice Eclesiastés 9:9. Dice: "Disfruta la vida con la esposa que amas". No te dice si todo te sale bien. No te dice si todo sale a tu favor. No. Él dice: "Disfruta la vida con la mujer que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol". Ahora, el libro de Eclesiastés no es un libro muy popular. Fue escrito por Salomón, el hombre más sabio en la historia, con la excepción de Jesús. Salomón experimentó todo al máximo. Fue un hombre de extravagancias, ¿sí?
con decirle que tenía 900 mujeres. ¿Cómo en la vida un hombre puede tener tantas mujeres? No entiendo, pero él las tuvo. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Cuándo tenía tiempo para cada una de ellas? No sé. ¿Cómo le hizo? No sé. Hablando de 5-Hour Energy, no sé cuánto necesitaba de botecitos de este, pero no. ¿Cómo mantuvo a 900 mujeres felices? ¿Quién sabe? Era un hombre de altos extremos, fue un hombre de los más ricos del mundo. Los placeres los experimentó todos. Y lo que él dice al final de todo, dice esto: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él dice: lo he probado todo, lo he experimentado todo, he sido famoso, he sido popular, he sido una persona exitosa, lo he experimentado todo en la vida y he descubierto esto, que la vida es difícil. Es dura. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, con la excepción de algunas cosas. Y él dice que una de esas cosas es tu esposa. Dice: la vida es dura, es una lucha, es un trajín, es un desgaste, es difícil, es dolorosa. Sin embargo, en medio de toda la dificultad podemos y tenemos el poder de escoger. Él examinó todo, y si tú lees el libro de Eclesiastes te vas a dar cuenta que habla acerca de la dureza de la vida, de la dificultad de la vida, pero dice eso: a pesar de que la vida es difícil, sigues teniendo la habilidad de escoger. Y en medio de toda la dificultad tú puedes escoger ser miserable o ser feliz. Y por eso él dice: disfruta de la vida con la mujer que amas. No lo captó. Porque no es condicional, es tu decisión. Tú decides la calidad de tu propia vida. Tú no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes a lo que te sucede. En medio de toda la dificultad podemos escoger el gozo y establecer que el matrimonio no debe ser un sacrificio. Al contrario, debe ser una relación que disfrutas al máximo. Muchos ven el matrimonio como una cadena y una bola de hierro que vas arrastrando. He escuchado a gente decir esto: tenía sueños y anhelos y aspiraciones, pero me casé. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que te casaste? Es que yo tenía sueños, aspiraciones y luego tuve hijos. ¿Cómo que tú? Los hijos son un regalo de Dios para tu vida. Y tu esposa es un regalo de Dios para ti también. Y Salomón quiere que cambie. Quiere que cambies tu paradigma. Quiere que dejes de hablar como el mundo. Ay, qué sufrimiento es casarse. Es un martirio. Eso es lo que el mundo dice, pero eso no es lo que Dios dice. Dios dice que tu matrimonio puede ser extraordinario. Y de hecho, de todo lo que lees tú en el libro de Eclesiastés, nota lo que Salomón dice en el versículo 7. Dice: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos, y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. La vida será difícil, pero en medio del trajín de la vida podemos disfrutar esa vida. La vida es para disfrutarse, para jugar y para divertirte. Dios te dio un cónyuge para que no sea parte de la dificultad, sino que juntos puedan navegar la vida. No podemos controlar todas las cosas malas que la vida nos ofrece, pero sí podemos escoger el gozo. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder a lo que nos pasa. No te quedes sentado lamentándote sobre la dificultad de la vida.
sal y haz algo, juega, diviértete y vive la vida con tu mejor amiga o tu mejor amigo. Salomón dice, goza de la vida con tu mujer amada. Nota que no dice, aguántala, tolérala, sopórtala. No, 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 no. Él dice, goza, disfruta, aprovecha al máximo la vida que tienes con ella. Y eso es el matrimonio. Pero tienes que cambiar tu paradigma. Tienes que decidir que vas a escoger el gozo. Tienes que decidir que vas tú a disfrutar lo que Dios te ha dado. Un matrimonio que no disfruta la vida juntos será como un auto sin amortiguadores. ¿Alguna vez te han pedido a ti que te vayas en la parte de atrás de una camioneta y luego van por un camino de pedregales? A mí me ha pasado. Y créeme, cuando vas allá atrás, cada piedra es un dolor. Y después tú quieres amortiguarte con las manos, ¿cierto? Te levantas un poquito y ahí vas. Un matrimonio que no disfruta la vida es así. Por eso ves tú a la gente a veces van caminando. Es un martirio, es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estás disfrutando la vida. Y no tiene que ser así. Es una decisión que tú tomas. Alguien debería haber dicho amén ahí, pero perdieron una oportunidad. Si no disfrutas la vida en el matrimonio, el viaje será muy turbulento, muy tambaleante y muy golpeado. Claro que habrán tiempos difíciles, pero esos pasarán. No te estaciones en el dolor. Reconoce que todo tendrás que pasarlo, pero escúchame, pero todo viene para pasar. La noche no dura para siempre. El sol sale cada mañana. Si juntos deciden disfrutar la vida, juntos podrán asimilar todo lo que la vida puede traerles. Y si juntos deciden escoger el gozo, tu vida será increíblemente feliz. Si buscan ustedes la amistad mutua, sus vidas serán felices para toda la vida. Segunda práctica para aumentar la calidad de su amistad es esta. Número dos, pasen tiempo juntos. Pasen tiempo juntos. Colosenses 4:5 dice, aprovechen bien el tiempo. Efesios 5:15-16 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Ahora, Pablo está resonando las mismas cosas que Salomón. La vida es mala, pero tú escoges cómo vas a pasar tu tiempo. Tiempo y vida son la misma cosa, porque tu vida es tu tiempo y tu tiempo es tu vida. Por lo tanto, escoge bien lo que vas a hacer con tu tiempo y tu vida va a reflejarlo. Tienes que maximizar tu tiempo. Cuando primero te enamoraste, ¿cuántos recuerdan esos días? Tres nada más de ustedes. El resto ya se les olvidó por completo. Pero cuando estabas enamorado, ¿no es cierto que querías pasar todo el tiempo posible con tu amado, con tu amada? ¿Verdad? Todo el tiempo querían estar ahí acurrucados. Ahí estaban platicando, horas tras hora, ahí estaban, ahí tranquilos. Y donde quiera querían estar juntos, se iban a trabajar porque tenían que hacerlo, pero aún en cada receso, en cada break, hola, ya no esperaba hablar contigo. Salías del trabajo, te dabas un baño, ibas corriendo a su casa para seguir con esa persona. Y porque pasaban mucho tiempo, de repente su amor fue creciendo. Porque entre más tiempo pasas con alguien, más crece tu amistad. Entre menos pasas tiempo con alguien, la amistad se enfría. Muchos de nosotros tuvimos amistades en Latinoamérica antes de venir a Estados Unidos y éramos amigos muy cercanos. Pero después nos distanciamos y no nos veíamos con frecuencia. Y después de muchos años, otra vez nos reconciliamos y venimos, ¡oh! Qué bueno, voy a ver a mi amigo, pero ya no fue igual. ¿Saben por qué? Porque había pasado mucho tiempo, ya no éramos cercanos más. Algo sucede con el tiempo, o el tiempo te acerca o el tiempo te aleja. Si pasas tiempo junto, te acercarás. Si no pasas tiempo junto, te vas a alejar. Y hay muchas parejas que
cuando antes de casarse querían estar juntos todo el tiempo y después de casados ya no quieren verse ni en pintura. Cada uno por su lado, llega a la casa, ya llegué, me voy al fútbol, ya llegué, me voy a ver a mi amiga, ya llegué, me voy para acá, ya llegué, llegan en la noche, después a dormir, ya estoy cansado, pum, se levantan, me voy a trabajar, ya llegué otra vez, voy a ir acá, voy a ir. Y de repente ya no pasan tiempo juntos y después un día se levantan y dicen, ¿y este quién es? Te levantas una mañana y dices, ¿quién es esta? No la conozco. Es simplemente otra persona que está ahí habitando en tu casa, pero ya no son amigos porque no han pasado tiempo suficiente. Pero si queremos permanecer enamorados para toda la vida, necesitamos pasar tiempo juntos. Truman Capote dijo, la amistad es una ocupación de tiempo completo. Entre más pasas tiempo, más cercana será tu amistad. Permítame darle algunas sugerencias este día de cómo pueden aprovechar el tiempo juntos, ¿sí? Pueden parecer sencillas, pero de todas maneras se las voy a dar. Porque he aprendido algo a través de los años. He aprendido a no asumir nada. Es decir, no asumo que ustedes ya lo saben. Simplemente se los voy a dar. Y si ya lo sabes, bien. Y si no, bien también. Aquí están, cuatro cosas. Cuatro cosas que puedes hacer para comenzar a pasar más tiempo juntos. Primero, programa citas. Programa citas. Tienes que ponerlo, en el calendario si es que va a suceder. Si no lo programas, no va a suceder. Vivimos en una cercanía distante. Déjenme repetirlo. Vivimos en una cercanía distante. Es decir, que sabemos que estamos casados, pero no estamos juntos. Estamos familiarizados y pensamos que esa familiaridad es unidad y no lo es. Es simplemente familiaridad. En otras palabras, que nosotros vivimos una relación, pero muchas veces estamos distanciados. Y lo que tienes que hacer es de que tienes que ponerlo en el calendario si es que vas a lograr hacerlo. Si no lo agendas, no va a suceder. Tienes que programar citas. Porque una vez que la cita está en el calendario, puedes decir no a otras cosas que quieren ese espacio. Porque ya está reservado. Coloca un espacio cada semana. Este es para mi mejor amigo, para mi mejor amiga. Y ese espacio se queda reservado. Y si alguien más quiere ese espacio, no se lo des, porque ya está reservado. Y es solo cuando está reservado que puedes decir no a otras cosas. Si no lo reservas, otras cosas van a tomar ese lugar. Te lo aseguro, te lo garantizo. Y esas cosas que van a querer tomar este lugar no siempre son buenas para ti. Pueden ser buenas para otros, pero no para ti. Y lo que es mejor para ti es reservar tiempo para tu mejor amigo y tu mejor amiga. Si no programas citas, no van a suceder. Hoy solamente porque los quiero darles algunas sugerencias en cuestión de cómo puedes hacerlo. Yo creo que toda pareja debe de separar por lo menos una cita por semana. Una cita por semana. Puedes escoger un viernes y el viernes es tu día de citas y no colocas otra cosa sino tu cita. O puede ser un sábado o lo que quiera. Yo no sé qué día, pero un día a la semana tiene que ser una cita. Yo creo que una vez por mes debes escoger un mediodía. Mediodía para pasar juntos. Cada tres meses, un día completo. Y cada año, una semana entera. Todo esto con tu mejor amigo. Con tu mejor amiga. Si lo haces y lo reservas y lo programas, tendrás ya un ritmo de vida que va a fomentar la amistad matrimonial siempre. ¿Okay? Programa citas. Segundo, compartan alimentos juntos. Compartan alimentos. Salgan juntos a comer. No tiene que ser un lugar caro. Puede ser McDonald's. Taco Bell no se raja. Puede ser el taquero de la esquina, donde quieras. La cuestión es esta: no importa dónde vayas, siempre y cuando lo hagas con tu mejor amigo. Siempre y cuando pases tiempo. Puede ser que les guste el café, vayan a Starbucks. Hay uno en Starbucks en cada esquina. Si no te gusta el café, pues una nevería y compartan un helado. La cuestión es estar juntos. Es en el estar juntos que compartes la vida, que fomentas la amistad.
En los días de descanso, mi esposa y yo vamos a Hermosa Beach. Es una costumbre. No lo hemos hecho por un buen rato, pero regresaremos otra vez. La cuestión es estar ahí. Hacemos lo mismo cada vez que vamos. Comemos en los mismos lugares. Somos criaturas de hábito. Pero no importa, porque lo que importa no es el lugar ni lo que haces, es el estar juntos. Y en esos 45 minutos de ida sin tráfico y los 45 minutos de venida sin tráfico, los pasas hablando. Te actualizas con lo que está pasando con él o con ella. Comienzas a hablar de los hijos y las cosas que están pasando con ellos. Y comienza la amistad a forjarse con el tiempo que pasas. Y si vas a hacer esto, querido, no te lleves a tus 10 hijos contigo. Porque no te van a dejar hablar. ¿Cierto? Si tus hijos son como los míos, se suben al auto. No, no cruces esta línea. Esa es parte de mí. No, quita la mano de ahí. No, que no toques. ¿Los hijos son como los míos? De repente hay un pleito allá. La Segunda Guerra Mundial comenzó. ¿Por qué? Porque le puso el pie al otro lado. Y con eso ya todo explotó. Por eso mejor vayan solos. La cuestión aquí es de que tienen que pasar juntos. No se hagan como que no saben lo que estoy diciendo. Si cuando eras novio buscabas cualquier rinconcito, ¿se acuerdan? Se apartaban de todo mundo, se buscaban lugares solos, yo no sé dónde. Había una multitud en tu casa y tú encontrabas un lugar seguro ahí donde no había nadie. No me veas así tan inocente, yo te conozco. De repente buscaban un lugar para estar ahí. ¿Por qué? Porque querían estar juntos. Y lo mismo tienes que hacer ahora. Tienes que buscar ese lugar. Compartan alimentos. Tercero, salgan de paseo. Separen tiempo para salir de paseo. No tiene que ser un paseo largo ni costoso. Puede ser un paseo a la playa. Puede ser un paseo en un museo. Puede ser a un parque. Puede ser a las montañas. Puede ser al desierto. Puede ser donde tú quieras. Puede ser inclusive un paseo a la ciudad vecina que siempre has querido conocer. La ventaja de Los Ángeles es que hay muchas ciudades que yo ni siquiera he conocido todavía. Es decir, este día vamos a ir a, he escuchado de esta ciudad, vamos a ir. Y conocen. La cuestión es, otra vez, no es lo que haces, es que estás junto con la persona. Toma ese paseo. Y de repente hay algo que sucede cuando sales del contorno de lo que estás acostumbrado. Es distinto. Como que aclara tu mente, como que ves cosas distintas. Las cosas no se ven igual. Por eso cuando regresas a tu terrucho después de 8 años, parece que todo es diferente. Ya no está aquí, aquí vivía, acá vivía. Y de repente todo es nuevo, ¿cierto? Cambia tu perspectiva de la vida. Cuando tú vas a otro lugar que no es el que estás acostumbrado, las cosas cambian y pueden inclusive conversar en forma diferente. Y cuarto, compartan aventuras. Pueden ser salir a conocer nuevos lugares. Puede ser a comer comida de diferentes países. Puede ser a coleccionar algo. Recuerdo, mi esposa y yo estábamos coleccionando unos vasos en McDonald's. Ya ni me acuerdo de qué eran esos vasos, pero una colección de vasos. Y andábamos por todos los McDonald's de todos Los Ángeles buscando esos mentados vasos. Y tenías que comprar el refresco y no siempre te daban el que necesitabas, ¿sí? Porque era la colección. Y tenemos dobles de todo y nos faltaba uno y andábamos en la búsqueda de ese uno que nos faltaba. ¿Y dónde estará? Y la cuestión es esta. Yo ya ni sé ni dónde están esos vasos. Ni tampoco me acuerdo para qué los queríamos. Lo que sí recuerdo es la experiencia. Y lo que sí recuerdo era que algo que mi esposa y yo hicimos. Y lo mismo puedes hacer tú. Es la aventura. Es el salir. Es el hacer algo desconocido. Es el buscar. Más que nada es el estar juntos. Es el fomentar tu amistad. Todas esas cosas que he mencionado son excusas. Son excusas para estar juntos. Son excusas para pasar tiempo. Son divertidas. Son amenas. Son placenteras. Y son enriquecedoras. Van a enriquecer tu relación. Tercera práctica para aumentar la calidad de tu amistad es esta. Mantengan un buen sentido de humor. Mantengan un buen sentido del humor. La Biblia dice en Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado
seca los huesos. Dígalo conmigo todos en voz alta. Eso, una, dos, tres, léalo. Algunos no están jugando conmigo. Y lo que me quiere decir es de que su espíritu está quebrantado. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Listo? Una, dos, tres. Gracias. Están todos entonados, pero bueno, por lo menos lo dijeron. Pero escúcheme, la risa es un bálsamo de sanidad. Y no es una sugerencia, es una realidad. Produce resultados fisiológicos, sana su cuerpo físico. La risa es saludable. La Biblia lo dice. Y no solo esto, el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Ha visto usted a personas con huesos secos? Son agrios, agrios, como bautizados en limón. Y los ves, su rostro, les ves, eso es un hueso seco. Son secos porque no se ríen para nada. Todo es serio, todo es rígido. Aunque intento ser feo, no puedo. La risa tiene virtudes. Chuck Swindoll dice: ríe a carcajadas. Esto ayuda a limpiar el sistema nervioso. El mismo Chuck Swindoll dijo en cierta ocasión: la risa es la terapia más hermosa y benéfica que Dios le ha dado al ser humano. Bob Hope, el famoso comediante, dijo: la risa es una vacación instantánea. Otro comediante famoso llamado Jay Leno dijo en cierta ocasión: no puedes permanecer enojado con alguien que te hace reír. Y es verdad. Háganse reír. Tienes que vivir la vida al margen de la risa. Lo repito, vive la vida al margen de la risa. No seas tan rígido, tan duro, tan difícil de complacer, que tiene que ser un chiste de primera para que después. No, ríete con lo más mínimo. Que el chiste sea el peor que has escuchado, pero te ríes a carcajadas de todas maneras por lo tonto que es. La cuestión aquí no es si el chiste fue bueno o no, es la risa que produce. El beneficio radica ahí, vive al margen, está listo. Si alguien va a decir algo ya chistoso, por eso cuando les digo voy a decir un chiste, ya la mitad está riéndose. ¡Qué bueno! Porque ya están al margen, no importa lo que voy a decir, ya gané. La cuestión es de que estés dispuesto y disponible para reírte cualquier sea la situación. Y en el momento que ocurra, el momento que sucede, te ríes. Mi esposa se ríe a carcajadas de cualquier cosa. Y me encanta porque no es difícil hacerla reír. Entonces, siempre la hago reír. Debe de pagarme por tanto que la hago reír. Le estoy dando salud. Es benéfico para ella. Lo que le quiero decir es de que cualquier cosa que lo haga reír. Puede ser una tontería, pero se ríe. Viva alegre, alegre. Hoy en día, no sé si usted ha visto esos comerciales con los bebés y los viste en bebés chistosos. Mi esposa se ríe a carcajada cuando los ve. Yo me río, pero no tanto como ella. Es increíble, pero ¿sabe qué? Eso es saludable. Viva al margen de esto. Y otra cosa. No te tomes tan en serio. Déjeme decirlo a este lado porque no lo agarraron acá. No te tomes tan en serio. ¿Me permiten decir una verdad? Se lo voy a decir a este lado porque todavía no lo agarran. Se lo voy a decir en inglés, pero ¿no se enojan? ¿Qué? ¿Listos? You're not that important. Al final de cuentas, you know, lighten up.
not that big a deal. Te aseguro que vas a, cuando tú hablas tanto como yo hablo, dices disparates a veces. A veces yo mismo me cuestiono, ¿qué dije? Y lo único que haces es reírte, porque ya lo dijiste mal. Y no trates de cubrirlo ni protegerlo, simplemente ríete. Y cuando te ríes, todo el mundo se ríe contigo. No se están riendo de ti, están riéndose contigo. Lighten up. Y la vida será mucho más llevadera. No tienes que ser tan rígido, tan, no, no me digan eso de mí. No, no, no. Tienes que reírte de ti mismo. ¿Sabes por qué? You're funny. El buen humor es esencial en toda buena amistad. Consolida a las personas como ninguna otra cosa. Para ser mejores amigos, asegúrense de mantener un buen sentido del humor. Recuerdo un mentor, pastor, amigo mío, que me dijo, Frank, si quieres tener un ministerio largo, aprende a mantener un buen sentido del humor. Aprende a reírte de ti mismo, porque será buena medicina y podrá limpiar tu sistema nervioso. Y número cuatro, la cuarta cosa es esta, cúbranse la espalda mutuamente. La Biblia dice en Juan 15:13, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Buenos amigos se protegen. Esta expresión de guardarse la espalda viene de las guerras antiguas donde se peleaban con espada, ¿sí? Y el pleito era con espadas. Y se ponían dos compañeros, uno así y el otro a la espalda, porque tú no puedes ver lo que está sucediendo atrás cuando estás peleando con alguien. El que está atrás te está protegiendo las espaldas, asegurándote de que nadie venga por detrás a lastimarte. Eso es lo que hace un amigo. Eso es lo que sucede en el matrimonio. Los dos se guardan la espalda. No puedes tú estar al tanto de todo en la vida. Necesitas a alguien que te ayude. Y la Biblia dice que tu esposa es tu ayuda idónea. Yo no le puedo decir cuántas veces me ha sucedido que la tensión, la presión, las cosas ministeriales a veces me tienen tenso y regreso a casa a procesar esto con mi mejor amiga. Y al procesarlo, lo que hace ella es que simplemente me repite lo que le acabo de decir. Y me dice algo así: no es tan grande como lo que tú piensas. It's not that big a deal. Y de repente, cuando me lo repite y lo escucho otra vez, digo: it's not that big a deal. ¿Por qué estoy tan tensionado entonces? Y me recuerda las bondades del Señor. Me recuerda lo que Dios nos ha dado, como Dios nos ha bendecido. Me recuerda que no merecemos nada. Y entonces se apacigua mi alma. Es una buena palabra. Se apacigua mi alma, porque cuando estoy tenso, se apacigua. Cuando se apacigua mi alma, puedo descansar. Déjeme repetirlo. Cuando estás alterado, no puedes descansar. Estás pensando, estás maquinando, estás, pero cuando se apacigua tu alma, descansas. ¿Sabes quién hace eso por ti? Tu mejor amigo, tu mejor amiga. Simplemente te repite lo que acabas de decir y te dice: no es tan grande como lo que piensas. Dios está con nosotros y Dios está contigo. Y de repente se apacigua tu alma y descansas. Eso es lo que hace un amigo. Tiene tus espaldas. Si logramos nosotros ser esta clase de amigos, nuestros matrimonios serán felices en verdad. Mi oración por ti hoy es de que decidas ser el mejor amigo de tu cónyuge. Si comienzan a practicarlo, será su matrimonio un matrimonio extraordinario. Porque sabes, es fácil dejar a tu pareja, es muy difícil dejar a tu mejor amigo. Cierra tus ojos.
Tal vez tú estás aquí por primera vez. Yo te quiero decir que la vida matrimonial está fundamentada sobre el amor de Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios, puedes brindar ese amor a todos los demás. Si tú estás viviendo hoy lejos de Dios y no has recibido la salvación en tu vida, si no tienes a Cristo, entonces necesitas hoy al Señor. Yo te quiero instar hoy a que le abras tu corazón a Jesús, porque tú no puedes dar lo que no tienes, y cuando te llenas del amor de Dios, entonces podrás ofrecer algo y podrás mejorar la condición de tu matrimonio. Hoy es el día que el Señor ha escogido. Él te trajo hoy a la iglesia para decirte que Él te ama, que aún cuando estás lejos de Dios, Él sigue amándote y que Él quiere ser tu amigo. No hay mayor amor que el amigo que da su vida por sus amigos, y Cristo dio su vida por ti. Hoy Él quiere darte un regalo, el regalo de la salvación. Quiere perdonar tus pecados, y Él quiere que puedas tener una nueva vida, y hoy la puedes tener. Si tú quieres mejorar la condición de tu alma, si tú quieres mejorar la condición de tu matrimonio, comienza con Dios, recíbelo hoy. No te vayas sin el Señor en tu corazón. Yo quiero hacer una oración para que juntos podamos hacerla, y de esta manera tú puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti. Si tú quieres recibir eso del Señor el día de hoy, levanta tu mano y permíteme orar contigo, donde quiera que estés. Gracias, veo su mano en la parte de atrás. Alguien más levanta su mano y dice, yo quiero todo lo que Dios tiene. Gracias, veo tu mano, gracias, veo su mano. Alguien más, gracias, veo tu mano. Gracias allá atrás. Alguien más, gracias aquí al lado, veo dos personas. Gracias también aquí, gracias. Alguien más el día de hoy, levanta la mano. Tal vez allá arriba, allá, gracias, veo tu mano. No te vayas hoy sin todo lo que Dios tiene. Gracias, veo tu mano. No te vayas sin todo lo que Dios tiene para ti hoy. Dios tiene cosas increíbles. No te vayas sin ellas. Recibe al Señor. Simplemente levanta tu mano. Voy a hacer esta oración. Voy a pedir a todos que levantaron la mano, que hagan esta oración conmigo, todos juntos, en voz alta, por favor. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por las manos que se han levantado. Gracias por la salvación que ahora ha ocurrido. No por sentimiento, sino por una verdad, por fe. Creemos que hoy han sido escritos en el libro de la vida el nombre de estas personas. Que nueva vida comienza hoy, que en este mismo instante tú, Señor, ahora radicas en sus corazones. Gracias por su salvación, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en vivo. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que, como usted, quieren cambiar al mundo, transformando una persona a la vez. Para hacer una donación para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos. Hasta la próxima, y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente. Escucha.
otra vez. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Arriba. Fuerte a él.